como ven, lleno de chicos, que era un poco el objetivo, que después de la intención del intendente de hacer un buen festejo en el centro de la ciudad, a donde podían venir de todos los barrios, verlo así, lleno de gente y tan temprano, la verdad que es una alegría enorme. Ya ha habido sorteos, ahora empiezan otros sorteos, hubo títeres, hay baile, el rincón de los más chiquititos con un montón de actividad. Y bueno, el trabajo de todas las direcciones en conjunto que venimos programando hace un poco más de un mes. Así que bueno, hay mucho trabajo detrás de esto. Por suerte un día hermoso nos ha tocado. Desde la dirección de promoción y específicamente con el equipo técnico de CESIS hemos armado un rincón para los más chiquitos. Allí pusimos juegos de movimiento, con tobogán, con un circuito. Y por otro lado, cuestiones para los más peques, como juegos con daquis, con masas, algunos juegos con témperas y también un rincón de lectura, porque durante todo el año hemos trabajado el proyecto de literatura infantil. Ahora para el 1 de septiembre nuestra carroza de los CESIS también va a tener que ver con los cuentos, recuperando las historias, por ejemplo, Blancanieves, Caperucita Roja, bueno, todas las historias que nos contaban desde chicos y que nosotros seguimos haciéndolo en los CESIS. Así que bueno, tenemos el rincón para los más chiquitos, desde meses a 5 años, que por supuesto ha estado lleno. Y bueno, estamos muy contentos de que nos acompañen los nenes y sus papás también. Bueno, desde turismo se tiene organizada una búsqueda del tesoro, que hay pistas esparcidas por toda la plaza. Y con un tesoro sorpresa para los nenes cuando lo encuentren, ¿no? Y también va a haber sorteos, se van a estar sorteando bicicletas y mochilas que fueron donadas por la empresa Ecofruit. Nos está acompañando la Interferia, que es uno de los programas del área de economía social que tiene que ver con el trabajo de los cooperativistas, de los artesanos, que como una forma de venta se han unido en la Interferia y bueno, hoy están promocionando sus productos. Muchos de ellos han hecho cuestiones específicas para los chicos, así que bueno, invitamos a los papás que les quieran comprar algún regalito, a los que no han podido todavía, para colaborar con el trabajo del artesano y del emprendedor, que con sus manos y los materiales de la zona produce y subsiste con este tipo de economía. Bueno, en general Cultura coordina todo lo que es la parte artística y bueno, en realidad todas las áreas del municipio nos hemos ocupado de todo, porque también hicimos sorteos de bicicletas y demás, y del rincón de artes plásticas, que es un rincón de pintura para niños, donde proveemos de unos afiches donde le deseamos feliz día desde el municipio y les damos crayones, témperas y demás. Ahora está realizándose una actividad artística en el escenario María Elena Walsh, y en este escenario que tenemos a nuestras espaldas, que es Niños del Mundo, se está preparando la orquesta juvenil para hacer el cierre en aproximadamente media hora. El cierre artístico, luego les vamos a dar bollitos y chocolates a todos los niños. No sé si va a alcanzar porque nos desbordó la cantidad de gente. Hay aproximadamente 5.000 personas hoy en la plaza. Así que bueno, feliz por el éxito de la convocatoria, feliz por el clima que nos acompañó, lo que no fue así el año pasado, tuvimos bastante frío, y bueno, y feliz porque todo el mundo lo está pasando bien, eso es la historia. Todas las áreas del municipio, turismo, deporte, desarrollo social y cultura, junto con el intendente a la cabeza de todo esto, es quien ha hecho que esto sea una felicidad. Y por otra parte se ha sumado instituciones como la Interferia, que ha engalanado y ha colaborado también con este éxito. Es un día
los chicos. Hoy más que nunca son los privilegiados de esta jornada llena de actividades, distintas actividades impulsadas desde el municipio, y la verdad que muy, una iniciativa distinta, y la verdad que la gente, los vecinos se prendieron, los vecinitos se prendieron, así que es un día de alegría. Deporte, arte, cultura, títeres, la verdad que es hermoso. Estuve en el centro comunitario de Paso Córdoba del Puente, también visitando Chacra de Monte. La verdad que, bueno, actividades por todos lados, por todos los barrios, y hoy coronábamos el Día del Niño con esta actividad acá en el centro. Como dije antes, lo más importante son los chicos, seguir acompañando a nuestros chicos, a los demás chiquititos, junto con los padres, ¿no? Porque creo que es lo más importante esta jornada, ver familias enteras caminando por las plazas de General Roca y disfrutando de los distintos eventos que ofrece hoy el municipio. Bueno, creo que marca también un espíritu roquense, ¿no? Hoy por hoy uno ve la noticia, lee el diario, escucha la radio y por ahí no hay mucho para alegrarse. Sin embargo, aquí en General Roca, por suerte, ¿no? Nuestros más chiquitos disfrutan, pueden disfrutar de un Día del Niño como en familia, disfrutando de todas las atracciones, de todos los juegos, de todo lo que preparamos para que lo disfruten en familia y para que sea un gran día para todos ellos. Y bueno, tiene que ver con un síntoma, una ciudad que no se detiene, que sigue en acción. Y me parece que ese es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, el mejor regalo que le podemos dejar a las futuras generaciones de roquenses. Así que disfrutándolo acá con todos ellos.